Germán Pinillos Osolano. ¿Por quién se inclina? Me inclino por Pinillo. ¡Qué golazo el del francotirador Germán Pinillos a los 38 minutos! ¡Le pegó magníficamente! ¡Tiro a media altura, esquinado! ¡Qué golazo! ¡Vamos, Paulita! ¡Vamos a uno, ciego! ¡Sí, sí, qué golazo! ¡Cristal 2! ¡El francotirador Germán Pinillos! Y hacía tiempo, Julio, que no veía que le echen así la culpa al arquero. Creo que el tiro ha sido realmente magnífico, ciertamente con algo más de esfuerzo el portero ha podido desviarlo, pero fue un muy buen tiro libre de Germán Pinillos, cumpliendo algo que pedía don Eduardo, ¿no es cierto? Las variantes de la metida de Cristal y hacía referencia a los tiros libres. Para anotar el gol. Después vendrían los momentos y vean ustedes la repetición de este zurdazo. Bueno, atención, todo listo. Se prepara Pinillos. Ahí viene el balón. ¡Gol! ¡Gol de Sporting Cristal! ¿Qué reclama la gente de Melgar? Tarjeta amarilla, gol. Pedro, ¿qué pasa por ahí? Sí, tarjeta amarilla, Jorge Lazo. Aparentemente habría dicho algo subido de tono en contra del árbitro y por eso recibió la cartulina amarilla. Me da la impresión que estaban esperando un tiro libre indirecto, porque la única forma que puede reclamar la defensa es levantar el brazo así. Pinillos, con efecto, ¡y gol! ¡Gol de Sporting Cristal! ¡Golazo de Pinillos! ¡Extraordinario! Vean ustedes, toma carrera con la pierna izquierda y la pelota haciendo un efecto rarísimo. Vence la resistencia del portero Ariel Armas. Cuando trató de desviar la pelota, se encontró con el travesaño y no hizo nada más que añadirlo al fondo de su arco. 2-0 Cienciano. No pudo sacar la Armas. La potencia del disparo. Aquí tienen otra vez la repetición. Miren esa zurda tan potente. La mano va bien a la pelota, pero no la puede levantar. Garay. Pinillos, Pinillos, atención. ¡Gol! ¡De Sporting Cristal, Pinillos! Poniéndose la mano al pecho como diciendo, yo soy Pinillos. A los 5 minutos y medio del segundo tiempo. Vean la repetición de esta jugada. Se acomodó varias veces. Y ahí está rematando un zurdazo tremendo. Bien pegadito al segundo palo. Imposible de tajar. Bueno, bien dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Les había dicho que extrañaba yo que Pinillo no rematara desde fuera del área. Entraba la carrera Pinillos, 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 atención, se prepara para rematar, lo hace tremendo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Sporting Cristal, Pinillos! A los 33 minutos, un soberbio remate de aproximadamente 35 metros, anida la pelota en las mallas del portero Gil. Vean esta hermosa repetición de Global. Ahí está, con toda la fuerza y con todo el empeño de Pinillos. Les dije, ¿no? Debe llegar el sexto y llegó el sexto. ¿Recuerdan que en el primer tiempo estrelló una pelota en el travesaño, igualmente de un disparo de unos 30 metros? Pues no se conformó con que hubiera sido casi gol. Lo buscó.